Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por estar viendo otro más de mis videos y hoy te vengo a compartir una nueva receta. Esta vez vamos a estar haciendo algo súper sencillo pero delicioso. Es un budín cremoso de almendras y pues bueno, aquí les dejo la receta. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Bueno chicas, para esta receta vamos a estar necesitando 2 huevos enteros. También necesitaremos 4 sobres de stevia o 2 cucharadas de azúcar morena o el endulzante que tengas tú en casa. También vamos a estar requiriendo 100 gramos de yogur natural o un vasito equivalente como el que ven en el video. 1/4 de taza de aceite de coco o 1/4 de taza de aceite de oliva. También vamos a estar necesitando una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de polvo de hornear o baking powder. También vamos a estar requiriendo una manzana, esta es una manzana normal. Y por último, una taza de harina de almendras, esta es la marca que yo estoy utilizando y la harina de almendras la encuentran en tiendas Walmart. Ok chicas, por último vamos a estar requiriendo nuestro molde ya previamente enharinado. Este es un molde para panqué y eso es todo. Así que vamos con el procedimiento. Bueno, el procedimiento es súper fácil. Lo único que vamos a hacer es que vamos a llevar todo a la licuadora. Lo vamos a estar licuando por unos 5 minutos para que se queden bien mezclados nuestros ingredientes. Vamos a estarlo vaciando a nuestro molde y previamente vamos a tener precalentado nuestro horno mientras estamos preparando nuestro budín. Nuestro horno va a estar a 350 grados Fahrenheit o a temperatura mediana si tu horno no tiene números. Bueno chicas, como podrán ver, aquí está nuestro budín y como les dije, es súper fácil de realizar. Por aquí les estaré dejando una fotito de cómo se ve rebanado y este me encantó para el snack de la tarde. Está súper delicioso, cremosito y muy fácil de elaborar. Así que chicas, no se olviden en regalarme un me gusta y compartir esta receta si fue de su agrado. No se olviden en suscribir y seguirme en mis redes sociales como es Facebook e Instagram. En todas aparezco como El Reto de Oli. Nos vemos para la próxima. Adiós.